¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a otro nuevo video. Pues nuevamente el sargento y yo por acá nada más. ¿Qué tal, sargento? Quedan por aquí un poco cansadones ya porque estas trepaditas No, está algo hombre, difícil no ha estado fácil esta y caminata. Yo falta ando. todavía. No, si ahorita falta. Ahorita, como dicen, estamos a medio palo, Calentando, vamos ahorita. sí, calentando. Porque tenemos un buen rato, amigos, caminando para llegar al lugar. Es un lugar, sargento, que hace cuántos años que apareció ese encanto ahí en ese cerro. Bueno, la cantidad de años no he hecho la cuenta, Pero ya pero hace mucho tiempo, ¿verdad? sí fue cuando fue el Mitch. Ajá. Fue que allí, que la realidad de la vida es que allí anteriormente salía una gran luz que así se levantaba y bajaba, y en ese lugar se escondía, va. Sí, oí Pues esa historia. una vez con un amigo veníamos de pescar ya bastante noche, cuando vimos que la gran bola así de luz se levantaba y bajaba, va. Entonces yo le dije que vamos a ver qué es. Ah, pues vamos, me dijo aquel, vamos. Pero ya cuando habíamos pegado un par de pasos que nos habíamos salido del camino, me dijo: no, mejor no vaya, no vaya a hacer que sea algo malo, no vaya a fregar. Pues entonces, con el tiempo, ya cuando sucedió esa llovedera del Mitch, allí explotó una tremenda creciente en ese cerro. Es verdad, si allí le pasó a un señor alas de la casa bajo el Alas de gran la río casa, de sí. agua. No, y rodó unas tremendas piedras Es así, pues. cierto, sí, me acuerdo. Sí, Sí. eso fue una gran creciente que bajó así Sí. hasta el río. Es que ese cerro, bueno, quizás fue el encanto, ¿verdad? El encanto que se fue, porque desde entonces Ya esa no se bola de fuego no se ha vuelto a ver. volvió a ver, ajá. Así de que, amigos, miren todo lo que tenemos que escalar, subir para allá. Aquí vamos a ir siguiendo al sargento, amigos. Así es de que, si les gusta el video, por favor, no olviden suscribirse, amigos, y activar esa campanita para no perderse ninguno de los videos que estamos subiendo todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es de que espero que nos sigan en estas aventuras acá con el sargento. Bueno, le dije a Jonathan ayer, dijo que iba a venir, pero como salimos temprano, quizás estaba haciendo algo. Por eso no pudo acompañarlos. Y las hipotas, pues Jan y Evelyn tenían un atraso hoy. Evelyn tenía que irse a hacer un examen, pues sí. Yanira la iba a acompañar. Así es de que en esta serie de videos no van a estar las chicas. Así de que Pues solo nosotros. solo nosotros acá y nuestro amigo fiel que no se queda, Kinobi. Él siempre nos acompaña. Perdón, amigos, pero ¿Será cierto venimos eso? cansadísimos. ¿Será cierto? Ajá. Y creo que sí es cierto. Eso sí es cierto. Que el perro Ajá. es el amigo fiel del hombre. Es verdad, sargento. Sí. Es el mejor amigo por una razón. Primero, porque la mujer le es infiel al hombre. Ajá. Cuando ella lo quiere Es verdad. hacerlo, lo es infiel. Sí. La otra, hay un hombre que a una mujer le dice un par de cosas o le hace un par de cosas que no le gusten, la mujer en esos instantes se vuelve el peor enemigo del Es hombre. verdad. ¿Por qué razón? Es capaz de matarlo, es capaz de demandarlo, llevarlo a prisión, Es cierto. es capaz de hacerle muchas cosas. Si el hombre golpea a una mujer, téngalo por seguro que ya se convirtió en su peor enemigo. Es verdad. Y que tal vez ella haya tenido la culpa, va. Sí. Aunque, claro, va, no es de hombre golpear a las mujeres, va. Cabal, sí. Va, pero en otro sector, ¿cuál es el detalle a donde quiero llegar yo con la comparación? Yo sé que muchos la sabrán, va. Sí. Pero, ¿por qué la comparación es algo mala, va, entre la mujer y el perro? Pero la realidad es que el perro es más fiel que la mujer. Sí. ¿Por Y qué razón? que el mejor amigo que uno puede decir que Sí, tiene. ¿por qué razón? Porque usted le puede dar una patada a un perro, se Sí. la pega y él se va llorando con su dolor.
Pero si en el instante usted saca una tortilla o algo de comer y lo llama, él llega, llega pie, contento y toma su comida y de allí se echa y se la come. Sí, es verdad. ¿No? Mire, sargento, hayan quemado potrero, ve. Allá. Sí. Siempre, allá. Todos los años, le ponen juego a eso. Es que, es que allí es donde andaba rondando tica, va, aquella vez. Sí, allí. Siempre le ponen esos acatales. Ajá. Para que nazcan bonitos. Ajá, venga, ya que llueva, para que nace. La semilla nazca bien y la maleza no. Pase, chele, pase. Así de que, amigos, aquí vamos en esta gran aventura con el sargentón. Salimos a las 7 de la mañana y ya es tarde. Porque aquí donde veníamos, pues era de salir temprano, porque con estos solazos que hay acá en El Salvador y estos calorones, salir ya tarde no es fácil. Vamos a ir aquí para grabar todo aquí. Cabal, sí. Mire, aquí le dieron a otro con acaste, ve. Ah, sí. Hijo. Sí. Amigos, así de que andamos muy cansados, pero lo hacemos. Aquel día me dijeron. ¿Mm? Aquel día me dijeron. Mejilla. Bien merda. Es que si el día no es que está ahí a la izquierda. ¿Cuál? ¿Eh? Oh, no. ¿Yo dije que eso no es un día? No. ¿Por qué un día? Sí, está pequeño, hombre. Sí, estaba pequeño. Estaba pequeño el palo. ¿Algún día puede servir para alguien que haga un rancho? Sí, pues sí. Iba a dar bastante madera. Pues sí, la madera con gas. Sí. Miren, amigos. Pero ahorita no se distingue, está como neblinoso el mar. Nuboso. Ajá. Sí. Miren el espectáculo que van a presenciar nuestros amigos. Ah, no, pues sí. Eso sí. Miren. Aquí. Sí. Chulada el panorama aquí. Pero llegar aquí no es tan fácil. No ha sido fácil, la verdad, sargento. Sí. Llegar hasta esta cima, miren. Miren, amigos, todo lo que hemos tenido que trepar. Miren aquel árbol de Nance bien folladito. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Descansado subir este. Sí. Este gran filinco dejó el chino. Ahí tenemos enfrente la comunidad de Guayapa, así va. Para allá, sí. Para allá. Bueno, nuestra ruta, amigos, es hacia allá. Hacia allá. Es la ruta que llevamos con el sargento. Ahorita llevamos una caminata increíble. Esta sí es una caminata increíble, la verdad, sargento. Sí. Sí. Caminata increíble. Demasiada. Sí. Ya le vamos a dar agua por allí al llegar a un lugar más o menos, por ahí le vamos a dar agua a Kinobi, porque aquí le andamos su trastecito del agua y también le andamos un poquito de comidita, porque se la merece Kinobi. No es, es un perro que no es nada de Aragán. ¿Perro fiel? Sí, este jodido es viendo lo que uno se está listando y hasta brinca delante de uno. Sí. Así de que bueno. Hoy han logrado hacer calle aquí, los carros de doble se meten. ¿Será? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es verdad. Más antes solo carreta. Carreta nomás. Allá en el mero gordo, tuvimos una chilera nosotros. ¿Allá? Sí. No, y me acuerdo que antes, cuando estaba pequeño, veníamos a cuidar barbas de maíz allá arriba. Allá. Sí, de sonarse así para bajito. Ay, no, esa media vuelta, sí. Allí me tocó que pasar casi todo un 24 de diciembre cuidando una carretada de maízillo porque se le quebró el eje. ¿Sí? Imagínese, pues. Se le quebró y lo que hicimos fue meterle un palo a la llanta y con lazo amarrarla sobre el timón para que no se nos fuera a ir. Que no fuera a rodar. Y de ahí se fue aquel y fue a prestar otra carreta. Ajá.
Y vino como a las 12 de la noche, el mero 24 de diciembre, así yo, imagínense. Durmiendo ahí, cuidando, yo solito cuidando ahí. Bueno, imagínense. Miren, man, cuando eran como a las 11, pues yo estaba ahí arriba de los sacos, arriba, como estaba bien acuñado. Ajá. Y con el timón tirado al suelo. Cuando oí por allá un chiflido. Un silbido, ¿no? Sí, de noche. Sí, un silbido. Al rato lo vi más cerca, como por ahí. Que alguien viene, dije yo, y le chifla algún cherada por ahí. Para irse a echar las cervezas, dije yo. Al rato más cerca. No, hombre, el cadejo era. Vuela. Ajá. Sí. Cuando lo vi, como la luna estaba así, bien clarita, lo vi que pasó para abajo. Allá abajo volví a chiflar. Vuela. Y el cadejo era el que iba. No, hombre, y usted solito ahí va. Sí, yo solito, encima de la cabeza así lo saco. Pero bueno, queridos amigos, esto continúa, así de que no se lo pierdan, amigos, esta serie de videos, porque aquí está bien bonito, van a estar bonitos estos videos, así de que espero que nos acompañen en este recorrido, en esta serie de videos. Y no se les olvide, amigos, suscribirse. Siempre vuelvo a repetir, saludos grandes para todos aquellos que envían saludos y gratitudes, gracias. Les agradezco mucho. Ahora sí me estoy dando cuenta de que valgo la pena. Así es, sargento. Así es, de que gracias y espero pues un saludo fraternal para todos nuestros queridos suscriptores y para todos aquellos que nos ven. También saludos fraternales y pedirles de favorcito que si no se ha suscrito, suscríbase, amigo. Denos su apoyo. Dios le va a recompensar. Así es, sargento. Así es, de que cuídense, amigos. Que Dios los bendiga. Así de que nos vamos a ir despidiendo.